Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Este video está patrocinado por Ecotec Marine, Neptune Systems y Aqua Illumination. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Pues me lo pidieron mucho, preguntaron muchísimo que qué pasó con los acuarios de agua dulce, que si los seguía teniendo, que qué novedades. Mucha incógnita alrededor de estos dos acuarios. Y bueno, pues aquí está. Después de 6 meses de no haber subido nada sobre estos acuarios, pues qué les parece si le echamos un ojo a cada uno. Y empezamos pues con el plantado, que ya no es tan plantado, ¿verdad? Pues realmente no se le ha metido nada a este acuario. Lo único que me dediqué a hacer durante estos meses es pues cambios de agua y nada más. Llegó un momento en que esta planta invadió tanto invadió, que pues no permitía el paso de luz aquí al acuario. Es por eso que hay zonas en las que no hay plantas y en otras zonas donde justo pegaba la luz, pues ahí se juntaron todas, ¿no? Entonces ahora que ya le di más un mantenimiento, una recortada, acomodé más o menos para que entrara más luz. Así es como se ve ahorita. Vamos a ver si ya con esto se empieza a regar las plantas tapizantes por los huecos en donde no hay. En cuanto a peces, pues sí, tuvimos bajas, ángeles sobre todo. Ahí ustedes pueden ver a estos dos monstruos, son unos monstruos estos dos grandes que vemos aquí. Vean mi dedo, vean el tamaño de ese pez ángel, es impresionante. Es grandísimo, es casi del tamaño de mi mano, está muy grande. Y los Dantum, aquí hay dos Dantum, había más, pero pues hubo bajas. Esta es la pareja que queda de Dantum y dos escalares negros. Por ahí un tetragota de sangre, otros dos, alcanzo a ver dos, tetra arcoiris, nariz de borracho, hay varios ahí, un cardumen como de 5 o 6. Es lo que hay, un comealgas que ya vieron ahí en la entrada, que está gordísimo, está por ahí atrás, ahí se alcanza a ver el comealgas perfectamente. Las plantas, pues obviamente, por la falta de la entrada de luz, pues se fueron perdiendo. Queda ahí alguna bucefalandra, enana petit, eso es lo que queda más o menos. Raíces, pues un montón de raíces de esta planta que se lograron meter por ahí a la parte de atrás, y pues ya con tiempo iremos metiendo otro tipo de plantas. Desapareció casi la valisneria, por ahí queda alguna que otra valisneria, pero pues sí, poco a poco vamos a ir recuperando este tanque. Les haré video sobre la filtración. Miren, aquí está este canijo, vean el tamaño de ese comealgas, impresionante, grandísimo, igual que los escalares, igual que los ángeles negros. Y pues sí, les digo, poco a poco vamos a ir metiendo un poco de más plantas. Tampoco es que haya mucho que hacer. Este acuario lo quiero lo más sencillo que se pueda, por lo mismo a veces me falta mucho tiempo por viajar tanto, pero ahí está. Y sí, esta planta la tuve que acomodar porque se regó. Déjenme subir el ISO para que vean más o menos. Se regó por todos lados. Esta planta ya estaba prácticamente arriba del otro acuario. Tuve que reacomodar ahí, más o menos, pero pues ya es una selva ahí amazónica. Tenemos el Amazonas ahí prácticamente ya plasmado en este acuario. Peces, al igual, meto algunos tetras pequeños más. No quiero meter tanto pez tampoco, pero vamos a meter algunos peces. Vamos a visitar ahí mi amigo Alan. Y bueno, pasamos al siguiente tanque, que es el de peces disco, que como se habrán dado cuenta también faltan peces disco. En total eran 8, algunos los doné, la verdad se fueron yendo, uno o dos fueron los que nos abandonaron, se fueron, y quedan esos 3 grandes. No sé si meter más discos o
pasar este acuario a otro tipo de acuario. Aún no lo sé, apenas pues estoy retomando aquí arriba. Obviamente que como ya estoy grabando, pues se pusieron ahí en la esquina, ¿verdad? Todo el día se están luciendo por todo el acuario y justo cuando los voy a grabar se me esconden. Y pues esos son los dos acuarios. Me preguntaban por el tercero, el que tenía muchas plantas antes. Es este de acá que casi no se ve, pero si recuerdan, se rompió el vidrio en la parte de abajo. Y eso pasó hace... ya tiene muchísimo. Hice video al respecto y desde ese momento pues ya ese acuario nunca más echó a andar. Tal vez ahí con Seroff lo reparemos y pues a ver si hacemos algo en un futuro. Por el momento aquí están estos dos acuarios de agua dulce, el de peces disco y el otro, el plantado con los ángeles. Son los tanques que tenemos ahí. Y también, y pues este acuario nano plantado, es lo único que quedó ahí con su pequeña lamparita, un montón de anubias ahí, y no se le ha hecho absolutamente nada, rellenar el agua que se evapora, y eso es todo, porque ni siquiera tiene un pez, no tiene nada. A ver si en un futuro meto unos tetras pequeñitos, o un beta, podría ser, pero este es el acuario nano, que está aquí, por aquí mi muñeco, tejido con su acuario ahí, se ve perfecto. Y pues sí, muchachos, ahí lo tienen, estos dos acuarios plantados. En un futuro, como el marino, les estaré hablando de filtración, de los cuidados, de cómo vamos a ir levantando poco a poco estos dos acuarios. De la mano vamos a ir viendo los cambios en estos dos acuarios. Volvemos a empezar, no desde cero, pero sí es casi como un nuevo comienzo. Ahí los tenemos. Y esto es entonces lo que yo les quería mostrar, muchachones. Así que no se preocupen. Acuarios de agua dulce, claro que sí, siguen en el canal. Ahí tenemos el de discos. Tenemos el amazónico, que sí está ahí. Nada más falta que salga ahí un jaguar entre las plantas. Pero ahí están los dos acuarios. Poco a poco los vamos a ir cambiando y poniendo bien, bien perrones. Por el momento esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver mis videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo pronto, muy, muy pronto, en un próximo video. Bye.